Amigos, muy buenos días, feliz sábado. Estoy feliz de presentar, de inaugurar este primer programa de Alberto Lajas Te Responde. Un espacio, un programa que estará todos los sábados aquí en este canal. Programa que está, como habéis visto, patrocinado 100% por supermercadomerlin.com. Cada semana en este espacio voy a tratar de un tema que siempre o casi siempre será sugerido por cartas que me escribáis preguntando sobre algún tema o algún problema. Hoy, en este primer programa, voy a responder a María Soledad Cortázar, que me ha escrito un email desde Ciudad de México. María Soledad me cuenta que lleva mucho tiempo sufriendo acoso, mobbing en su trabajo por parte de su jefe. También dice que lo está pasando muy mal por la muerte reciente de su esposo y me habla de complejo de inferioridad, miedos y otras situaciones que lleva sufriendo desde niña. Me pregunta si las flores de Bach podrían ser de ayuda en su situación, dado que me comenta que lleva mucho tiempo, muchos años tomando Prozac, antidepresivos, ansiolíticos, y que también ha ido a consulta de psicólogo clínico y que no nota ninguna mejoría. Bueno, pues vamos a responder a María Soledad Cortázar de México con este tema de cómo nos pueden ayudar las flores de Bach en los problemas emocionales. Bueno, en mis más de 21 años de tratar a pacientes en mis consultas privadas de terapias alternativas, sin duda, la terapia floral de Bach, o como se llama comúnmente las flores de Bach, ha sido para mí una herramienta maravillosa que me ha dado siempre grandísimos resultados. Y de seguro que también a ti, Marisol, María Soledad, te puede ayudar. Pero vamos a disertar bien este tema. ¿Quién descubrió esta terapia? ¿Cómo se toman? ¿Si tiene efectos secundarios? Y mucho más. Empecemos. Como dice su nombre, terapia de Bach, es porque el doctor Edward Bach, de origen inglés, él en los años 30 estaba trabajando, él era médico inmunólogo, estaba trabajando en diversas vacunas homeopáticas en el Hospital Homeopático de Londres, y además tenía una consulta privada donde mucha gente importante acudía a él, dado que en esa época Bach era un reconocido médico y sobre todo en la especialidad de la inmunología. Estaba trabajando en ese momento en una vacuna para la difteria, una pandemia, una enfermedad que azotó en Inglaterra y en otros países en aquellos años. Bach, además de trabajar desde la alopatía, él ya hacía tiempo que había hecho incursión con la homeopatía en lo que diríamos medicina energética. Edward Bach observó en la empresa familiar que tenía sus padres, tenía una plomería, una fábrica de hierro, y se dio cuenta, observó cómo algunos de los trabajadores, teniendo las mismas circunstancias, las mismas dolencias, algunos se enfermaban y otros no. Ahí fue de las primeras veces que Bach se dio cuenta que el estado emocional de la persona influía en la enfermedad. Es por ello que poco a poco se fue, como dije, alejando casi sin que nadie se diera cuenta de la medicina alopática que se practicaba en aquellos tiempos con vacunas, con cauterizaciones, con operaciones muy agresivas y con químicos también muy agresivos. Fueron dos sucesos los que harían que Bach abandonara la medicina alopática para empezar sus investigaciones con las esencias florales. La primera sería el fallecimiento, la muerte de su esposa, la cual le dejó muy conmocionado y muy dolido a Bach. La segunda sería
la grave enfermedad que sufrió Edward Bach, que muchos decían que fue aquejada porque el doctor Bach no descansaba, no comía, quizá para olvidar la muerte de su esposa. Estaba día, tarde y noche en su laboratorio trabajando, buscando vacunas homeopáticas para diversas enfermedades inmunológicas. Fue en ese laboratorio que sus colegas médicos le encontraron a Bach un día desmayado y casi desangrado. Después de examinarle, le dieron la mala noticia de que tenía un tumor maligno en el bazo y que posiblemente no duraría más de 6 meses. Bach no hizo caso a esa sentencia médica y siguió queriendo entender qué había detrás de la enfermedad, el por qué las emociones influían en la enfermedad física. Después de investigar en silencio, como digo, porque a muchos les sorprendió cuando un día Edward Bach anunció que dejaba todo, que dejaba la carrera de medicina, que dejaba el hospital homeopático, que dejaba su consulta privada donde iban personalidades importantes, empresarios, políticos, gente adinerada. Lo dejaba todo para irse a la campiña inglesa, a la casa de vacaciones de su familia, para poder comenzar profundamente, o seguir, mejor dicho, esas investigaciones que había comenzado sobre cómo la energía de las flores podría sanar o curar. Lo cierto es que Edward Bach no murió a los 6 meses, como le dijeron sus colegas médicos. Bach estuvo vivo más de 19 años. En esos 19 años, primero comenzó él solo, investigando en las miles y miles de flores de la zona donde se fue allí a investigar, miles y miles de flores que él mismo probaba en sí mismo. Después, a los pocos años, y viendo cómo las primeras pruebas sobre las esencias florales funcionaban, un equipo de médicos, amigos de Edward Bach, se sumaron con él a esa investigación, y después de que Edward Bach murió, ellos continuaron su investigación, y a día de hoy, en ese lugar donde investigó Bach, está el Bach Instituto Internacional. Es decir, allí se siguen fabricando las 38 esencias y se distribuyen a todo el mundo con la marca original Bach Flowers. Pero vamos a tratar de explicar qué son realmente estas esencias florales, cómo funcionan y demás. Lo cierto, tengo que decir, la primera cosa es que Bach, como médico homeópata, hizo un primer método muy complejo, en el que utilizaba mucho material médico y farmacéutico. Él quiso simplificarlo para que este método pudiera ser utilizado por cualquier persona, cualquier terapeuta en el futuro, y por ello quemó todos los libros, todos los apuntes que tenía sobre el método como él había empezado, y lo simplificó tal como lo conocemos hoy. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero de todo, la terapia de Bach no es una terapia química, es decir, no funciona en el cerebro, en la parte química del cerebro, sino es una terapia energética. Es decir, las esencias florales, hoy ya se sabe con investigaciones profundas que se han hecho, que las 38 esencias emiten una vibración, una energía interna que conecta con la energía que tiene el ser humano. Funciona similar a la homeopatía, dado que la homeopatía también estaría dentro de las terapias energéticas. Así, Bach seleccionó 38 esencias, bueno, realmente 37, y de esas 37, la 38 sería rock water, agua de roca del manantial donde él estaba allí. Estas 38 esencias no se toman todas, obviamente. Lo que hace el terapeuta floral es averiguar cuál de esas esencias, máximo 7 es lo que se recomienda, lo que recomendó Bach, como máximo 7 esencias son las que se van a meter en un frasquito que se llamará frasquito de tratamiento. Las 38 esencias, ¿cómo se preparan? Bueno, ya vienen preparadas, pero si alguien quiere conocer cómo es el proceso, pues lo que se hace es coger las flores
allí en el lugar, en Inglaterra, donde estudió e investigó Bach. Se cogen las flores, independientemente, se ponen en bols, en recipientes de cristal, y se dejan la mayoría de las flores en el sol, es decir, para que maceren durante horas, para que con el calor y el efecto del sol, digamos, salga la esencia de las flores en el agua. La mayoría, como digo, son por proceso solar, pero hay una serie de flores, las que provienen de árboles y arbustos, que esas hay que cocerlas como si se hiciera un té. Una vez que ya se tiene, digamos, el líquido, la tintura madre, que se llama, lo que se hace es echar en frasquitos independientes de unos 15 centilitros 50% de la esencia y 50% de brandy conservante. Se agita, igual que se prepara la homeopatía, se dinamiza y estaría listo. Pero, salvo excepciones, no se toman puras, sino que, como he dicho antes, el terapeuta floral tiene que seleccionar 5 o máximo 7 esencias que describan esos estados emocionales que está viviendo la persona en ese momento. Lo que se hace es coger de esas 7 esencias puras elegidas, se cogen 5 gotitas y se echan en un frasco vacío, el frasco tratamiento, se echan 5 gotitas de cada uno de esos frascos y se le añade 95% de agua mineral y un 5% aproximadamente de brandy conservante. Se agita y ese es el preparado que va a tomar el paciente durante 3 o 4 veces o más al día, 5 gotitas en la lengua. Hay una expresión que cuando yo estudié terapia floral que muy pocos terapeutas conocen y que es muy importante y que yo he enseñado a mis alumnos, que es el efecto capas de cebolla. ¿Y esto qué es? En terapia floral no se trabaja como en la medicina alopática dando medicamentos para síntomas, no. En terapia floral entendemos que cuando llega a nosotros la persona con problemas como los que menciona María Soledad, a veces ocurre que el problema empezó en algún momento de su vida, quizá en su infancia, en el corazón de la cebolla, estaría el problema. Si no soluciona la persona ese problema que está en el corazón de la cebolla, el corazón de la cebolla va formando capas, es decir, va poniendo emociones derivadas de ese estado no solucionado, que no se solucionó en su momento. Entonces, lo que hacemos primero es ir quitando capas de cebolla, dando distintas esencias según la mejoría del paciente, hasta llegar al corazón. A veces, cuando llegamos al problema, después de igual 2 o 3 meses de haberle dado al paciente estas esencias, puede que hasta el propio paciente se sorprenda al recordar la emoción que causó el estado que estaba viviendo, que puede ser miedo, inseguridad, timidez, ataques de ira o los estados que sean. Por ello, como digo, la terapia floral va al asunto, va al problema profundamente, no trata puntualmente de quitar síntomas. Las flores de Bach no tratan depresiones o miedos o otros problemas similares como lo hace la psiquiatría o la medicina alopática. Como digo, el fin de esta terapia es ir al fondo del asunto y, teniendo un diálogo interno, las esencias con el paciente, digamos que en ese diálogo subconsciente, por decirlo de alguna manera, el paciente va liberando y sanando esas partes que tiene ahí ya cronificadas. El tratamiento con flores de Bach es totalmente inocuo, no tiene efectos secundarios, lo pueden tomar niños, embarazadas, ancianos, personas que tomen tratamientos médicos sin ningún problema. Y también se puede dar a mascotas y a plantas. Con los niños y las mascotas, las flores de Bach funcionan muy bien y muy rápidamente. Solo habría que tener cuidado con las personas que, bueno, sean alérgicas al alcohol, dado que lleva un conservante, que es el brandy, o para niños que no se les quiera dar, aunque la cantidad que lleva es tan poca que no debería afectar, pero se pueden sustituir, en vez de brandy, de conservante, vinagre de manzana, que no tiene ningún problema ni ningún efecto para niños o personas que igual les siente mal el alcohol o estén dejando el alcohol porque sufren de alcoholismo.
La terapia floral está reconocida por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y hoy día es una gran ayuda, sobre todo para personas que están quizá tomando otros tratamientos. Aunque yo personalmente en mis consultas las he dado tal cual, es decir, a personas que no toman nada más, pero desde aquí siempre lo repetiré en este programa: no dejes ningún tratamiento médico que estés tomando, no dejes antidepresivos, ansiolíticos, ni nada que estés tomando, porque es tu médico el que tiene que decidir si lo tomas o lo dejas de tomar. Las flores de Bach, como otras terapias de las que hablaré cada semana aquí, deben de ser y son ayudantes para cualquier otro tratamiento que estés tomando. Bueno, para finalizar, decir que hay otra herramienta dentro de la terapia floral muy buena, maravillosa, que siempre deberías tener, yo siempre tengo en mi casa, que es el Rescue Remedy o el remedio de emergencia del Dr. Bach. ¿Qué es esto? Pues esto es un compuesto en un frasquito pequeñito, puro, que el Dr. Bach creó con 5 de las 38 esencias. Es decir, de esas 38 esencias escogió 5 que en esa combinación, metidas en un frasquito, ayuda a estados puntuales graves emocionales. Por ejemplo, Rescue Remedy, remedio de emergencia, lo puedes utilizar si vas a tener un examen en próximos días y estás muy nervioso o estás con pánico. O si tienes miedo a volar y vas a montar en un avión y esto te da un miedo insuperable. O quizás si te acabas de enterar de la muerte de un ser querido y estás en shock. El remedio rescate vale para estas situaciones y otras similares de urgencia, de emergencia emocional, tomando una o dos gotitas puras debajo de la lengua. Obviamente va a ayudar a suavizar ese estado, va a ayudarte, pero no quiero que penséis que con esto ya solucionas todos tus problemas. Repito que el remedio de emergencia lo creó el Dr. Bach para estados, como digo, puntuales, de emergencias, del tipo que sean, emocionales, pero no como tratamiento, dado que como tratamiento deberéis ir a un terapeuta especializado para que pueda seleccionar las esencias que necesitáis para vuestro estado particular. Y por cierto, no te vayas porque quiero enseñarte una oferta del Rescue Remedy que bueno, y antes de despedirme, espero que os haya gustado este programa y espero que a María Soledad Cortázar de México le haya podido ayudar mi consejo sobre si pueden ayudarle o no las flores de Bach, que desde luego, claro que sí te van a ayudar, pero siempre aconsejo ir a terapeutas colegiados, titulados y con experiencia probada. Nunca vayáis a gente que habla y no tiene experiencia o gente no profesional. Quiero decirte que supermercadomerlin.com, que como sabes es el patrocinador de este programa, ha sacado una oferta que va a durar unos pocos días, en el cual pues vas a poder comprar o obtener por muy poco precio, ahora vas a ver el cartel indicativo, el Rescue Remedy en gotas y de regalo un bote de caramelos Rescue Remedy que puedes chupar para cuando estés en esos estados de ansiedad o de preocupación excesiva por alguna situación puntual. Así que mira la oferta y no tardes, porque esta oferta, Supermercado Merlin me ha informado que va a durar unos pocos días. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de una semana y si quieres que hable de un tema concreto, te respondo una pregunta con un programa completo, albertolajas@gmail.com, albertolajas@gmail.com. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, en el próximo sábado, hablando de terapias naturales, coaching y todo aquello que pueda ayudarte a mejorar tu vida. Gracias. Ya está aquí el supermercado online Merlin. Más de 21.000 productos de primeras marcas a precios súper mágicos, rebajados hasta el 50%. Envíos a España y Europa entre 24 y 48 horas. Supermercadomerlin.com es una empresa creada por emprendedores vascos.